Nos enlazamos con Londres con el analista, con el economista Gonzalo Cañete, quien nos ayuda a entender un poco más sobre este tema. Saludos cordiales, señor Cañete. Con esta aprobación ya se puede dar el hecho, ya se puede dar por hecho acaso el Brexit. Sí, en principio es lo que esperamos. Ahora que tiene la mayoría del Parlamento, al menos el escollo o el barrizal en el que se encontraba Reino Unido a la hora de negociar, recordemos para la audiencia, Reino Unido negociaba el Brexit con unos burócratas de la Unión Europea que eran cargos, al fin y al cabo burócratas, eran cargos electos, no respondían a los votos de la población y por lo tanto no tenían esa presión política y social que tenían, en cambio, los políticos británicos negociando con la Unión Europea. Eran funcionarios y burócratas europeos contra políticos británicos. Ahora que el Parlamento británico está más consolidado o más unificado, se prevé entonces o se presupone que tendrá más fuerza el primer ministro para poder negociar ciertos puntos que antes veíamos que a medida que se avanzaba un punto u otro de la negociación, apenas se podía presionar en un punto u otro por una parte de los negociadores, que era Reino Unido, porque su propio Parlamento se dividía, se trasvasaba o incluso tenían las propias amenazas de destituir al primer ministro a medida que podía presionar en un lado o en otro. ¿Qué consecuencias inmediatas podría tener la salida del Reino Unido de la Unión Europea, señor Cañete? Bueno, pues a efectos inmediatos lo que preveemos es, yo he insistido mucho en esa línea, el verdadero terror o pánico que le puede producir a la Unión Europea perder a la segunda mayor economía del territorio europeo. En concreto, las consecuencias más visibles es que la mayor potencia económica de Europa, que es Alemania, se encuentra en momentos delicados económicamente, puesto que este mismo año ha rozado la recesión económica. El segundo trimestre de este año presentó una tasa de crecimiento negativa. El tercer trimestre consiguió presentar una tasa de crecimiento del 0,1% de su economía. Y lamentablemente hoy mismo el Instituto Económico Alemán hablaba de que probablemente cierre en 2019 con una tasa de crecimiento negativa. Por lo tanto, la economía europea no se encuentra en condiciones de perder un negocio y un cliente miembro de la Unión Europea como es Reino Unido, porque generaba en el año 2018, por poner un ejemplo, más de 97.000 millones de dólares de comercio a las exportaciones alemanas. ¿Qué va a ocurrir si la Unión Europea no negocia ese Brexit? Por eso, lo que vamos a resaltar aquí es que el hecho de que la Unión Europea dijese que no iba a negociar o renegociar el acuerdo del Brexit era una gran mentira, sencillamente porque la necesidad de ambas partes de llegar a un acuerdo es imperiosa. Así que no pueden mantener esa postura inflexible cuando saben que el negocio de una zona económica como es la Unión Europea, requiriendo estímulo económico, como ya ha indicado el propio presidente del Banco Central Europeo, no se puede permitir tampoco poner una postura muy dura contra la segunda mayor economía de Europa. Muchísimas gracias a Gonzalo Cañete, economista, por atendernos a Hispan TV y por su análisis.